Nos encontramos en la unidad de gestión de San Clemente del Tuyú, más conocida como delegación, y estamos con la flamante delegada, la señora Hilda Fernández. Gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes por venir, visitarnos y poderles contar todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, hace muy poco que asumió en este cargo y me gustaría saber cuáles fueron las primeras gestiones suyas y los proyectos. Bueno, las primeras gestiones fue presentarme con el personal para trabajar en equipo y en conjunto, si bien los conozco a todos, pero presentar y saber cada uno la tarea que cumple, ¿sí? Llamemos lo que es personal de limpieza, supervisores, los mismos chicos de acá, de que son administrativos. Bueno, esa fue la presentación, sí, hace muy poquitito, hace apenas 3 días, 4 días. ¿Cuáles son los proyectos que tiene a futuro? Bueno, lo que quiero y estoy abocada a eso es el Frente Marítimo, que estamos haciendo las 2 bajadas nuevas y se va a continuar arreglando las que no están, a lo mejor algunas que le falta algún arreglo muy simple, parquizar, la limpieza y bueno, eso, que este año fue un año muy atípico porque hubo mucho viento, generalmente es septiembre y octubre, y este año está extendido hasta el mes de enero que estamos transitando y sigue habiendo mucho viento y la arena es muy movediza. Así que estamos abriendo las bajadas y limpiando lo que es toda la costanera. Sabemos que, bueno, usted conoce San Clemente como la palma de su mano. La organización es sin prisa, pero sin pausa. Sí, desde ya. Es mañana, tarde y noche. Porque a la mañana se hace toda la limpieza, a la tarde se vuelve a repasar y a la noche se hace otra limpieza de lo que es playa y peatonal, para estar todo preparado para que la gente pueda disfrutar y estar en un lugar lindo y cálido. Cuando digo mañana, también es como de madrugada, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, salgo a recorrer la costanera y hoy, por ejemplo, 6 de la mañana, 6 menos cuarto, salí a recorrer la costanera, estaban las máquinas trabajando, bajando las entradas a la playa y el personal levantando la arena con los camiones. Una de las cosas que observé es que usted enseguida vio para la indumentaria del personal para conseguirla, que era ya necesario, y ya esto estaba puesto en marcha. Sí, sí, todos tienen su equipo de ropa identificatoria, que cualquier persona requiera algo, no sé, hacer un comentario o hacer una pregunta, se pueden acercar, todo el personal está dispuesto, y si no tienen una respuesta, se pueden acercar acá a la delegación, a la unidad de gestión, que yo a partir de las 8 de la mañana estoy todos los días. Si en algún momento no estoy yo, pero están las chicas que están capacitadas y están preparadas como para evacuar cualquier consulta y cualquier duda, ¿sí? Con buena atención.